tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el Parque de las Palapas, aquí en Benito Juárez, donde está sucediendo, estamos siendo testigos de algo que ya debió haber pasado hace mucho tiempo, Claudia. Así es, bueno, están retirando, están haciendo, quitando los teléfonos que ya están obsoletos. La tecnología, perdón, ha llegado y ha modificado la forma de comunicación de los seres humanos. Así es, Sergio, ya todos tenemos un teléfono en la mano, o sea, muy pro o no tan pro, pero bueno, ya todos nos comunicamos por medio de un celular, ¿no? ¿Y realmente solo afea en la ciudad? Claro, y es un peligro, como en ese caso de que, bueno, ya está a punto casi de caerse, independientemente que ya lo están tirando, ¿no? Pero sí estaba como de lado. ¿Van a retirar este tipo de teléfonos que son privados? Pero yo también creo que también Telmex debería hacer lo mismo. Sí, claro, hay muchísimos en la ciudad que realmente ya no sirven, están vandalizados incluso, y ya nadie se comunica por ese medio de ¿Y sabes qué parecer? Se vuelve como nido de zancudos, ¿no? Sí, claro, aquí se alberga de todo. Aquí vemos cómo está siendo retirado ese teléfono que se ubica en el Parque de las Palapas, totalmente inservible, y que es digno de aplaudir esta acción, ¿eh? Por supuesto, qué bueno que el ayuntamiento está tomando esas medidas. ¿Cuánto van a retirar? ¿Cuántos teléfonos van a retirar en la ciudad? De, en toda la ciudad. ¿Más o menos cuántos? No tengo que... no tienen el dato. Los que encontremos. Estos teléfonos ya cumplieron su cometido, amigo. Ya la tecnología nos alcanzó. Así es. Gracias. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos siendo testigos de un teléfono que en su momento fue súper utilizado. Hacía cola. La gente nos tocó hacer en algún momento cola, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó el huracán Wilma? Y los teléfonos, había filas de gente esperando su turno para hablar y comunicarse con su familia. Sí, claro, no estaba el celular en aquel entonces, ¿no? Y aunque hubiera uno que otro celular, no había energía eléctrica, ¿no? Y esos teléfonos en su momento nos sirvieron mucho. Por lo pronto nos dicen aquí nuestros compañeros o amigos del ayuntamiento que van a retirar solamente los teléfonos que son privados, o sea, que son de gente particular que obtuvo la concesión para instalar este tipo de teléfonos. Creo que en su momento yo creo que también Telmex va a hacer lo mismo, ¿no? Aquí vemos que Desarrollo Urbano del Ayuntamiento está llevando ese armatoste ya inservible y solamente... Queda la base. Queda la base, la huella... De lo que alguna vez de fue, lo que algún día algo fue, que nos sirvió en su momento. En su momento. Y ojalá Telmex también haga lo propio. Claro que sí, ya nadie utiliza, como bien digo, estos aparatos para comunicarse, ya todos bien o mal tienen un teléfono que nos acortó la distancia, ¿no? Ya no necesitamos ni siquiera salir a la calle para poder hablar por teléfono. Exactamente, pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Chetumal TV, reportó Claudia Espinosa y Sergio Masté. Nos vemos hasta una próxima entrega. Hasta luego, bye.